¿Sabéis lo que es esto? Yo creo que sí, después de ver todos los trabajos que hemos realizado. Se trata de otro altar. Se trata de un elemento litúrgico. Y otra vez nos encontramos ante la misma situación o ante el mismo problema. Se trata de puro arte incomprendido porque no forma parte de ninguna publicación arqueológica, en la medida que los arqueólogos consideran que únicamente se trata de rocas erosionadas. Y la orientación es muy importante para determinar si se trata o no de una casualidad de la naturaleza. Y como podréis apreciar, está dominando también el curso del río Llobregat. Por lo tanto, está rindiendo culto al agua, a la diosa madre. Y vamos a seguir ascendiendo a ver lo que encontramos. Y como podréis ver, está escuadrado, pero no presenta ningún signo de percusión mecánica en superficie. Por lo tanto, repetimos que se trata de alta tecnología. Y ahora vamos a seguir subiendo, porque casi siempre donde encontramos altares, siempre descubrimos muchísimas más cosas. Es decir, son indicadores que nos encontramos en un enclave eminentemente sagrado, y la evidencia es la presencia de altares y la presencia de templos megalíticos de época prehistórica. Pues seguimos avanzando por las calzadas de la civilización madre, y hoy es día de exploración. Y como ya comento muchas veces, estas calzadas están conectadas con todos los centros sagrados de la montaña de Montserrat. Así que vamos a ver lo que descubrimos. Explorar, descubrir y seguir descubriendo. Porque el concepto de infinito se halla en esta montaña, Sergio. Civilización universal, ¿no? En la cual podemos ver sus vestigios repartidos por... En todo el mundo. Todo el mundo. Indiscutible, ¿no? Está todo hecho, fíjate. Mira el detalle, Sergio. Sí, sí. Y esto es ingeniería hidráulica, ¿eh? Para dirigir el agua, ¿no? Que no se pierda por aquí. El agua desciende de la zona superior y desciende por este torrente hasta llegar al río Llobregat. Sí, vamos a subir por aquí y vamos a ver lo que encontramos arriba. Pues hemos podido acceder a la pared y vamos a ver lo que encontramos.
Mira, Sergio, esa es una hornacina votiva. Sí, mira lo que tiene a ambos lados. Aquí baja mucho el agua, ¿no? Por lo que aparenta. O sea que sí. Volvemos a tener el culto al agua. Culto al agua. Otra hornacina votiva. Al final regresamos a los orígenes, a la vieja escuela. A la podadora de mano. ¿Cuánto hacía que no pillábamos la podadora de mano, Sergio? Bueno, ahora en verano cuesta un poco más porque los pantalones cortos y eso. Hemos acertado, ¿eh? Cuando hemos dicho que tenía que haber un templo. Aquí parece que hay algo, sí. Vamos, en este ángulo. Vamos a ver. ¿Qué profundidad tiene esto? Pero aquí hay un templo. Pues seguimos accediendo y vamos a ver lo que hemos descubierto. Bueno, no es profundo, pero es un lugar bonito, ¿eh? Pero es un santuario. Bueno, oculto al agua, ¿no? Lo estamos viendo y ahora veremos, está muy tapado, pero la orientación. Nos habíamos acomodado, ¿eh? Con el tema de adentrarnos en los zarzales. Bueno, ahora cuando venga el frío ya nos dedicaremos más. Fíjate la forma sexual femenina que evoca. ¿Y eso? Un santuario precioso consagrado a la diosa madre. Y aquí tenéis la evidencia. Ahí está la forma sexual femenina. Sí, sí, total. Más claro es imposible. Y debemos de mencionar e incidir que está directamente conectado con el agua de lluvia. Y el agua es un atributo, un simbolismo de la diosa madre. Y tiene una orientación muy similar al templo que hemos visitado antes. Sí. No podéis apreciar la orientación porque está tapado de vegetación. Mira qué preciosidad arriba. Y esto es una constante, ¿no, Eliseo? Vayas por donde vayas. Sí, sí. Nos vamos encontrando templos, altares. Todo repleto de centros sagrados. Mirad, desde aquí se puede apreciar la conexión visual del templo. Bancales antierosivos. Los mismos bancales que se encuentran en Machu Picchu, en el Perú. Porque se trata de la misma civilización madre. Una civilización capaz de modificar el paisaje a gran escala. Fijaros todos los bancales que se hallan. Y ninguno de estos bancales, ninguna de estas terrazas se utiliza para labores agrícolas. Como podéis apreciar, no hay nada sembrado. Es más, ¿quién pudo crear todas estas terrazas, todos estos bancales a lo largo de toda la vertiente que domina el río? No existe tiempo material en el mundo. Es difícil de poder sacar conclusiones, pero la realidad es esta. Se trata de un paisaje totalmente antropizado, que están cumpliendo una función antierosiva. Es decir, si no estuvieran estos bancales, el río Llobregat se encontraría anegado de sedimento. Hubiera desaparecido el río Llobregat. Y estos bancales lo que hacen es que cuando llueve, el agua filtra
y pasa al siguiente bancal y así al siguiente, hasta que el agua llega al río. Por lo tanto, están cumpliendo una función antierosiva. Se trata de una auténtica modificación del paisaje. Está todo antropizado.